con un laboratorio móvil para análisis de la calidad del café y que cuenta con equipos como una tostadora, trilladora de café, medidores de humedad, entre otros. La regional Quindío del Sena le apuesta a la potencialización y fortalecimiento de los pequeños caficultores en el departamento. Supremamente importante porque, como nos hicieron la demostración, de verdad que es algo que va a revolucionar, diría yo, el tema de nuestros campesinos cuando lleguemos con toda esta tecnología a ellos, para darles tantas posibilidades de que conozcan cómo mejorar su producción, cómo encontrar y explotar las propiedades que tiene su café, pues es fundamental en el sentido de que ellos puedan conocer de fondo más sobre lo que es el café, de qué manera lo pueden explotar. Pero fundamental, como mencionábamos en nuestra charla, es de que nuestros campesinos entiendan la importancia de que se asocien. Porque un campesino individualmente difícilmente podrá llegar a los grandes mercados, pero si hay una buena asociación, respetando y manejando éticamente el tema de la asociatividad, pues toda esa comunidad se puede beneficiar. Una unidad móvil que cuenta con equipos que orientan a la formación y la tecnificación desde el secado a través de la medición de la humedad, la trilla, la tostión, hasta la molienda y así como la preparación de una buena taza de café. Es una herramienta excelente que nos va a permitir poder llegar al sector productivo, al área de producción y de esta manera transmitirle los conocimientos técnicos que el caficultor colombiano necesita hoy para generarle valor agregado a ese maravilloso producto. ¿Qué máquina? Nos permite enlazar los eslabones de la cadena productiva de café, desde el beneficio, pasando por el análisis físico y trilla, porque viene equipado con estos instrumentos. También nos trae un muy buen tostador que nos va a permitir asesorar y enseñarle al caficultor cuáles son las curvas de tostión más aplicables a la calidad de café que él tiene. El aula móvil de café estará acompañada por un laboratorio como parte de la extensión tecnológica que ofrece esta entidad y que busca ampliar el conocimiento y las habilidades de los productores de café en el Quindío.